de Quintana Roo. Secretario General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión. Buenas noches, magistrada presidenta. Le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, 221 y 223 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el presente pleno se encuentran presentes, por lo que existe quórum legal para la realización de la presente sesión. Existiendo quórum legal, proceda, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar en la presente sesión de pleno. Magistrada presidenta, le informo que en la presente sesión de pleno se atenderán dos acuerdos o dos asuntos correspondientes al juicio ciudadano identificado con la clave JDC-066-2018 y un procedimiento especial sancionador PES-009-2018, cuyos nombres de los actores denunciante y denunciado, así como autoridades generales no responsables, se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Esta fue la magistrada. Gracias, señor secretario. En atención a lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Mario Arturo Duarte Orozco que cuenta con el proyecto de resolución del expediente JDC 66 de este año, que fue turnado para su resolución a la ponencia del magistrado Vicente Aguilar López. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano JDC-066-2018. Se propone desechar el presente medio de impugnación al actualizarse la causal de desechamiento establecida en el artículo 66, fracción 3, en correlación con el artículo 32, fracción 2 de la Ley Estatal de Medios, el cual establece que los medios de impugnación se desechará cuando la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnada lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo. El actor se duele de la omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de resolver el recurso de genio identificado con la clave CNHJ-QROO-510-18 promovido por este. Al respecto, es de señalarse que con fecha 29 de mayo, el secretario técnico de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informó a ese tribunal que en fecha 29 del mismo mes había emitido la resolución correspondiente al recurso de queja CNHJ-QROO-510-18, interpuesto por el ciudadano Roberto Martínez Aragón, remitiendo copia certificada de la misma. En consecuencia, al haber quedado sin materia presente en medio de información, se propone desecharlo. De la cuenta, magistrada. Gracias, señor secretario. Queda en consideración de los señores magistrados el proyecto de resolución. Dentro de los tres días que tenemos para emitir o desechar, nos dimos cuenta que había quedado sin materia de este expediente, por lo cual en los proyectos se propone desechar por el proyecto. Entonces, no habiendo observación alguna, procede al señor secretario general a tomar la votación respectiva. Claro, estimada presidenta, magistrada Vicente Aguilar Rojas. Magistrada Víctor Benavides Vivas. A favor. Magistrada presidenta, la ministra de González. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la presencia del magistrado Vicente Cárdenas ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto de resolución, los puntos resolutivos quedan de la siguiente manera. Único, se desecha el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano quintanarroense, promovido por el ciudadano Roberto Martínez Aragón, de acuerdo a lo establecido en la presente resolución. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión del pleno, solicito atentamente a la maestra Almaretina Acopa Gómez de cuenta con el proyecto de resolución del expediente P09 de este año, que fue turnado para su resolución a la ponencia del magistrado Víctor Benavides Vivas. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados,
El proyecto del que se da cuenta es el relativo al procedimiento especial sancionador 9 del año en curso, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y por el ciudadano Alfaro Jean Canul en contra de José Esquivel Vargas por presuntos actos anticipados de campaña y violación en materia de propaganda electoral. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas infractoras atribuidas al denunciado, toda vez que no quedó acreditado en autos que las mismas hayan infringido la normativa electoral. Lo anterior, en razón de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que en la propaganda política se pueden divulgar diversos contenidos, como lo son los de carácter informativo o de interés en general, en donde, entre otras cuestiones, se pueden dar a conocer ideas o críticas que permitan una mayor participación en el debate público sobre temas que se estimen relevantes para el sistema democrático o que sean de interés general. De ahí que, al no haber solicitado expresamente el voto a favor de su candidatura a presidente municipal del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, o haya promovido expresamente alguna plataforma electoral, no se logren acreditar conductas o irregularidades que ameriten la imposición de alguna sanción al denunciado. Les da cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señora secretaria. Queda a consideración de los señores magistrados el proyecto de acuerdo propuesto. Bien, no hay observaciones. Se procede, señor secretario, a tomar la votación del sentido. Señora vice magistrada presidenta, magistrado Vicente Aguilar Rojas. Correcto. Magistrado Pito Benavides y las Vivas. Con la propuesta. Magistrado presidenta, con el proyecto. Magistrado presidenta, le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la presencia del magistrado Pito Benavides y las Vivas ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto de resolución, puntos quedan de la siguiente manera. Único, son inexistentes las infracciones a la normativa electoral atribuidas al ciudadano José Esquivel Vargas. Señor Secretario General de Acuerdos, en atención a lo ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno, proceda a verificar que se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley. Publíquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Siendo todos los asuntos por desahogar en la presente sesión de pleno, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las 19 horas con 18 minutos del día en que se inicia. Señores magistrados, señor secretario, público que nos acompaña, es cuando.